Otro test más, ahora de Andrés, a ver qué tal. Parece ser del canal porque esta pregunta es de Portal. Este bicho es Whitley, o que se ve raro este Whitley. Es Whitley, ¿no? Este no parece. Oye, gente, ¿este es Whitley? ¿Quién es Clank? Creo que no es Whitley, ¿eh? Ok, retiro lo dicho, vamos a cambiar la predicción, chicos. ¿Qué carajo era el anterior? Pero creí que jugaste Halo, lo jugué. Pero no me acuerdo casi nada. ¿En qué Metal Slug te alías con tus enemigos para ir al espacio a rescatar a tu compañero o compañera? No me acuerdo, todos los juegos en un solo día. ¿El 3? Yo lo tengo clarísimo. Momento épico en donde despegamos en un cohete y peleamos contra los marcianitos. En Left 4 Dead 2, ¿cómo se llama el amigo de Ellie que vivió todo tipo de aventuras con él? ¿Tú piensas que me pongo a leer lo que dicen en los subtítulos? Yo me pongo a matar bichos. No sé. Metadeo. Kate, bueno. ¿Cómo se llama este personaje en Pizza Tower? Es Nuti, creo, porque lo dicen ustedes en el chat. ¿Qué? Seguro lo mataste y por eso no lo recuerdas, ¿verdad? ¿Pero cuál era entonces? No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Estaba abajo! ¿Qué? ¡Había uno más! ¡No! ¡Se es trampa! Te digo, mejor juega Half-Life 1 y 2. Ya, algún día. Pues sí lo voy a jugar, sí los voy a jugar. Yo juego el 1 en Black Mesa, está en el canal. Antes de ser un Bandicoot, ¿qué otro animal tenía pensado como protagonista para Crash Bandicoot? El Wombat, no, este sí. ¿Cuáles son los nombres de los fantasmas de Pac-Man de la imagen? Oh, no sé, Blinky, Pinky, Clyde e Inky. Easy. Esto es imposible que. No, enlaza los eventos de Half-Life con sus respectivos juegos. No incluye Half-Life Alyx. Oh no. Rebel Home, Half-Life 2. Rescate del Dr. Rosenberg. El de Kai Opposing Force y Blue Shift me los pasé una vez. No me acuerdo una mierda. Bueno. Quedar contra Dog. Half-Life Episodio 2 o 1. Que no me acuerdo, chicos. Será el 1, creo. No, no. Estoy con el carro. Es el 2. Los Vortiguos retienen a G-Man. Episodio 1. Escape por el Gran Cañón. Defensa del faro de desplazamiento del satélite. Este es Opposing Force, creo. Este es de Kai. Es que apenas cañones High Life. No me acuerdo de Blue Shift y de Kai. Los demás sí me acuerdo. Bueno, tampoco me acuerdo mucho de Opposing Force. No, soy Bowser. No me lo puedo creer, gente. ¿Quién organiza el torneo de Twisted Metal? Calypso. ¿En qué año se estrenó el primer Doom? Ay, oh, no sé. ¿1986? Si no lo sabías, tal vez eres muy joven. Eso es bueno. ¿Qué representa este núcleo para GLaDOS? Oh, ¿en serio crees que me acuerde de eso? Me pongo. La gente del chat no sabrá. Desde Portal. No sé, era. La ira no es, era el rojo. Creo que era. Es la que decía el espacio, ¿no? Curiosidad. ¡Claro! ¡Claro! ¡Space! ¡La magia! Si te pido curiosidades. Andrés, yo no me acuerdo ni mis videos. A las 6. Si yo dije el Space. Estaba clarísimo. ¿Cuáles son compañeros de Crash? Oh. Demostrando. Demostrando, chat. Yo hice video de eso. De eso sí me acuerdo. A él no le puedo fallar. Al Crash. Al Crash. No le puedo fallar. Como siempre este jefe de Dark Souls. Pero si no hemos hecho Dark Souls en stream. Pero sí me acuerdo. Manus. Sí le sé. Sí le sé. También conocido como el jefe más difícil de Dark Souls 1. Es un easy. No, no, si es hardcore. Andale, le sabe. Marca los nombres de los padres de Sherry Birkin. ¿Los padres?
Los padres adoptivos. Leon y Claire. Pero bueno, no están aquí. ¿Será? No sé. William Janet. Easy chat. Es. Ganó el sí, aparentemente. Vamos 8. O sea, debo acertar 4 más. En el videojuego Stray, ¿cómo se llama el pequeño robot que nos acompaña? ¡Pero ponme opciones! ¡Ponme opciones! B12. Épico, chat. Épico. En el cómic de Left 4 Dead de Sacrifice. No me acuerdo ese cómic, lo leí para hacer un video hace tiempo. ¿Quién mató al padre de Zoe? La mata la misma Zoe. Bueno, ese es un evento muy importante, así que sí, me acuerdo. Sí, porque su... A pesar de que su madre infectada lo mordió, Zoe fue quien le dio el disparo que lo mató. Después se arrepentirá al descubrir que heredó su inmunidad de él. Verdad, verdad. Terrible. Verdad, o sea, al final iba a ser zombie. Eso fue peor todavía. Sí me acuerdo de eso. O sea, lo mató para que no se transformara, pero no se iba a transformar porque era inmune. ¿En Hollow Knight? Pero... ¿En Hollow Knight qué encuentras al final del camino del dolor? Pero ese... Esa ruta es para alguien que viene del Crash justamente. No sé si alguien... ¡Dios! Esa ruta solamente lo sabe alguien que vino... ¡Del Crash! Y se pasó eso. A ver... No encuentras nada, no se encuentras algo. Cuentas una especie de cinemática. El recuerdo del Rey Pálido junto a Hollow Knight original. Sí, esto es. O sea, yo veo a dos personas, una era un rey y algo así. Además no tiene sentido. Yo no me acuerdo, no sé mucho de lore. Sí. Me acuerdo dos personas juntas y ya está. TDYU, te recomiendo Moped Monster Adventure. Es el primo lejano de Crash y del Spyro. Que lo diga el chat por mí. Pero gracias por los 50 bits, Ryoga 26. Gente, me parece... O golpeé la cámara que se fue muy al lado. Pero ¿por qué el chat no avisa nada? Solo uno lo dijo. La madre. Pero aquí está muy raro, ¿no? Está muy, muy al lado. Cámara estúpida. Ahí está el chat. Está en el medio. Bueno, ¿qué dice acá? Ah, sigamos. Gabe Newell, el padre de Valve, envió una réplica del gnomo Chomsky al espacio. ¿A qué logró hacer referencia a esto? Oh, no me acuerdo. Ambos tienen gnomos. Yo que sí. No, yo lo sabía. Me hacía el loco. La verdad, el esfuerzo no tiene espacio además, ¿no? El logro consiste en hacer exactamente lo mismo. Llevar el genoma que te encuentras al inicio hasta el cohete que despega casi al final. Ok. Es que Left 4 Dead no tiene espacio. Todo está pensado. ¿En qué nivel se escucha esta canción de Klonoa? Ganó el sí, ¿no? Ganó el sí. A ver. Saco 14 puntos o más. No, saco 15 puntos. No, me puedo equivocar solamente una vez, ¿ok? Porque esta no la voy a hacer bien. Esta no la voy a hacer bien. La única que me acuerdo. Porque me dije que me encantó. A ver, vamos a quitar la predicción para no matar a los del no. Y vamos a hacer algo simple. Temazo, te hace sentir cosas. ¿Cómo? Más si lo jugaste de niño y después la versión remasterizada. ¿Verdad? Esta es la versión original, ¿no? Eso no lo jugué yo, ¿eh? Pero me sonaba bastante. Nuestro padre Jeff Newell tiene una frase que se volvió icónica en estos últimos años. ¿Sabes cuál es? Thank you and keep buying CCU case. No sé qué es eso, solo sé que esta sí me acuerdo clarísimo. I like hamburgers. Welcome to the international. Debe ser esta. Este en Dota 2 se hizo presentador y decían
No me acuerdo, ¿ok? Pero tienen que decir varias cosas porque era el narrador. Y una de ellas era triple kill, ¿ok? Pero como el imbécil no puede decir número 3, o sea, no saca Portal 3, no saca Left 4 Dead 3, no saca High Life 3, no saca nada de 3. El meme es que no puede decir el número 3. Entonces él decía More than 2 but less than 4, en vez de decir 3, ¿me entiende? ¡Ah! Bueno, ganó él, ¿no? No le sabe. Yo sé más que él. No es su frase famosa, pero estoy seguro que la debió decir alguna vez. ¿Cómo que no es su frase famosa? ¿Y esto qué es? ¿Y lo segundo qué es? ¿Y lo segundo qué es? ¿Quién es el creador de Crash Bandicoot? No sé, no leo los créditos. Hideo Kojima, Shinji Mikami, Shigeru Miyamoto. ¡Ey! ¿Tú me suenas? Ya está. Y sí. No siempre se trata de los datos a videojuegos. A veces hay que conocer a quienes lo crearon. Gracias Jason y a su equipo por tan épico personaje. ¡Es más! Has obtenido una puntuación de 14 puntos sobre 20 posibles. 70% de acierto. Y bueno, ese ha sido todo el quiz. Espero que les haya gustado y aprendieran algo. BR. Te doy. Si estás leyendo esto, como habrás notado, me basé en juegos que tú terminaste o de los que sabías más. Espero lo disfrutaras y hayas aprobado. 70% es aprobado. Más o menos. BR otra vez. Salto de línea. Falso. Aplicado. Otra vez gracias y hasta otro quiz que tal vez lo vuelva a hacer en futuro. De verdad está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Y más simple. Gracias, buen quiz. Andrés.